¿en dónde está la acción? Me está preparando mientras baja el sol. Así es, amigos de La Tarija, sean ustedes bienvenidos a una nueva transmisión de su programa A Fondo con André Humérez a través de la página digital o La Tarija en su canal de noticias RMC. Son exactamente las 6 de la tarde con 47 minutos. Y el día de hoy, las cosas se pusieron terribles. Como dirían otras personas, se jodió la cosa. Porque salieron las encuestas, que por cierto estaban muy esperadas. Las encuestas, estoy hablando de Tu Voto Decide, que es parte de la Universidad Mayor de San Andrés, la Fundación Jubileo, organismos internacionales, entre otros. Que bueno, hicieron el muestreo de encuestas más grande del país. Hicieron más de 15.000 encuestas, entre algunas presenciales y otras virtuales. Tengo entendido que hicieron 9.000 virtuales y 6.000 presenciales. Y estas encuestas lanzaron unos resultados que, bueno, si yo estaría en el gobierno, ya estaría firmando la declinatura a la candidatura. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre esto. Y tenemos ya en pie de pantalla, Juan Pablo, la pregunta. Dice, ¿qué candidato cree que debería declinar la candidatura entendiendo y comprendiendo este panorama electoral y tan complejo de las encuestas? Y también para este propósito tengo un analista y un politólogo de lujo que nos saluda desde la sede de gobierno, que es el licenciado Roberto Márquez, un gran amigo, por cierto, querido Roberto. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, André? Saludar a toda la gente de Tarija, un gusto estar compartiendo y viendo este tema que está candente, que es el de la encuesta de la Fundación Jubileo y gran parte del sistema universitario, que tiene datos que hay que analizarlos con pinzas y que, bueno, están colocando a flor de piel lo que es el tema electoral y las campañas como tal. A ver, querido Roberto, ¿cuál es la primera impresión que te da esta encuesta? Porque en mi criterio, hermano, me asusta. Porque uno dice, bueno, si estás en el gobierno, revisa las variables y dices, bueno, voy a mejorar. No empeoras. Querido Roberto, tu primera impresión de la encuesta. Bueno, yo creo que la encuesta aquí te da algo que es bastante atinado, ya que si Áñez tenía algún tipo de posibilidad de ir a una segunda vuelta e incluso poder ganar la presidencia, era en mayo, ¿no? Lastimosamente, la pandemia ha terminado jalando su gestión, posiblemente no como él hubiera querido, y el hecho de no saber confrontar el problema, ni tener alguien que pueda negociar con la Asamblea Legislativa, porque en el fondo ese es el gran problema, ¿no? El mal trabajo por este lado de Yerko Núñez, que es el ministro de la Presidencia, que en teoría es el puente con el legislativo y con otros movimientos sociales, y el pensar que iban a tener un grupo que iba a levantar la mano a todo lo que se les iba a ocurrir a la gente del Ejecutivo, cosa que, querámoslo o no, este periodo transitorio lo que tiene es una marcada independencia de órganos o una marcada independencia de poderes, y esto no puede hacer que crezca el Ejecutivo con iniciativas y demás. Es más, no, y este es un dato que creo que no podemos dejar pasar. Te acordarás que hace un par de semanas Eva Copa terminó promulgando una ley donde se hablaba de la donación de plasma. Y si te pones a revisar quiénes son los proyectistas de esa ley, te vas a dar cuenta de que son 8 diputados de Unidad Demócrata y 3 del Partido Demócrata Cristiano. Entonces, esto nos está mostrando que hay un divorcio entre la bancada que tenía UD y la gente que está actualmente en el Ejecutivo. Sin ir muy lejos, ¿no? Después de las encuestas presentadas, la bancada de Unidad Nacional de Cochabamba, donde está Quique Siles, que es parte de este proyecto de ley sobre la donación de plasma, suplente de Shirley Franco, o sea, hay que contarlo completo, ha salido diciendo de que, bueno, ya no van a apoyar a Áñez, sino que básicamente irían a apoyar a Carlos Mesa, quien tiene chance de llegar a una segunda vuelta. Entonces, el mal trabajo desde el Ejecutivo con la gente que tienen en la Asamblea, que sea poca o que no se llegue a frenar los 2/3 del MAS, es indiferente, porque ahí necesitas negociar, como se estaba haciendo un principio, pero pues... Ese,
ese vacío, pues, termina dañando mucho a Áñez, aparte de la mala gestión, el cumpleaños, el viaje humanitario de la Miss y demás, terminan dándole un golpe muy fuerte y demostrando la realidad, no solamente de los demócratas en Santa Cruz, que parece que están de salida, sino también de Unidad Nacional y de Solvo, que no puedan remontar en La Paz, ¿no? Sí, les está ganando. Exacto. En el Departamento de La Paz. Exacto. Es importante, es importante. Estamos hablando junto al licenciado Roberto Márquez, un importante analista y politólogo que nos saluda desde la sede de gobierno en este su programa Fondo con André Humérez. La verdad es que hoy día había mucha expectativa, yo creo, en Juntos, en decir, no, bueno, ayer salió la encuesta de Página 7, era la gran mamada, porque no, son números alterados por mesa, son números que están financiados. Mañana, chicos, en la encuesta de jubileo la vamos a romper. Y justo revisaba, Roberto, las encuestas en este momento de Página 7, y la realidad no estaba nada distante a la de jubileo. O sea, nada distante, Roberto. Y es lo que tú decías, y me parece muy interesante y fundamental, porque uno dice, bueno, si eres Jeanine Áñez, tienes el gobierno, tienes a Luis Revilla de Solvó, tienes a Samuel Doria Medina de Unidad Nacional, tienes a dos líderes que son, en teoría, entre comillas, o pongamos entre comillas, pesados en la sede de gobierno. Además, tienes a la alcaldesa Soledad Chapetón, y que yo creo que este es un desastre. Un desastre, porque no puedes ni, o sea, sí, saca más candidatos, saca más parlamentarios sin tener un mango, sin estar en el gobierno y sin tener aliados. Y Áñez, que está en el gobierno, tiene aliados, tiene dinero, tiene el poder estatal, está abajo. ¿Qué tan confiable puede ser esta encuesta? Es muchas de las críticas que se está haciendo, Roberto, porque mira, Luis Arce tiene entre un 28 como mínimo, con el margen de error un 30%. Carlos Mesa, un mínimo de un 18, con un máximo de un 20, con el margen de error. Yo creo que la sorpresa, y no sé si vayas a coincidir conmigo, Roberto, es que Luis Fernando Camacho está remontando después de haber tenido un desastre, no sé si de promoción de candidatos, si de promoción de campaña, la verdad es que hubo un desastre, no sé cómo se llama el desastre, pero hubo un desastre. Está entre el 9 y el 11%, y Jeanine Áñez está entre el 7 y el 8%, o sea, su margen de error hasta es chistoso, y es preocupante, Roberto. No sé cuál es tu criterio, tu impresión sobre la confiabilidad de la encuesta, sobre cuán certero vaya a ser esto el 18 de octubre, Roberto. Hay que considerar que, lo decía Giovanni Sartori, ¿no? Una democracia tiene como base la opinión y a la opinión pública, y a partir de aquello es que se logra conformar gobiernos. Y hay que considerar los datos que te da la encuesta, ¿no? El MAS tiene un voto duro, pequeño no, es totalmente discutible, pero considero que Luis Arce ha llegado a un techo y necesita volver a enamorar a las clases medias de las ciudades, ¿no? Ha habido un desgaste bastante grande con el tema de los conflictos en agosto y los bloqueos, que incluso seguramente ha ido agrietando el voto que tenía con gente en el área rural, con productores y demás que necesitaban mover su mercadería para venderla, porque podía haber fruto, verduras o carne que podía echarse a perder, y que al final es una pérdida para una gran cadena de producción y que termina tocando el bolsillo a todos. Entonces, a partir de ahí, el movimiento al socialismo tiene que reconfigurar esta idea y dejar de pensar en el escenario de octubre de 2003. El mundo ha cambiado, estamos en el 2020, y no puedes hacer lo mismo que alguna vez te dio algún tipo de rédito. ¿Qué es lo importante? Que es un grupo que está coaccionado y que posiblemente está mostrando que hay un voto muy fuerte del partido, ¿no? Como el MNR en su tiempo, hasta la última victoria de Gonzalo Sánchez de Lozada, había un caudal de voto independientemente del candidato al partido como tal. Sin embargo, tiene un gran problema, ¿no? Que es la sombra de Evo Morales, que sigue siendo jefe de campaña y que a largo plazo, y esto lo vamos a ver en la próxima encuesta, puede jugarle en contra. Tenemos un Carlos Mesa que, sin hacer mucho, sigue ocupando el segundo lugar
y que esta encuesta, la de Jubileo en especial, incluso la de Página 7, lo estarían obligando a que tiene que hacer campaña, ¿no? Tiene que mostrarse como candidato. Si Whitman, en sus poemas hablaba de Whitman, pues Carlos Mesa tiene que hablarlos no solamente de Carlos Mesa o Gustavo Pedraza o del equipo que tiene, sino cuál es el proyecto y la visión de país que hay. En el caso de Camacho es un tema bastante particular que está enfocado básicamente en lo que es Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz está ya despidiendo de alguna forma a los demócratas después de más de 15 años en el poder regional, y es esta parte del recambio generacional en política. Lamentablemente los números a Camacho no le dan en ninguna otra parte del país, salvo Santa Cruz de la Sierra, posiblemente algo en el Beni y algo en Pando. Sin embargo, se está perfilando como una fuerza que puede tener en el Parlamento el voto de oro que vaya a necesitar el próximo presidente. No nego a la gente de Camacho y de Creemos en la próxima asamblea, puede ser terrible, porque estos datos que te da Jubileo puede que te muestren que ya no haya dos tercios. Entonces volvemos a la lógica del pacto, pero posiblemente es una lógica que no se parezca en absolutamente nada a la que ya conocíamos de la partidocracia, donde la gente pues se empezaba a entregar cargos, sino que posiblemente sean pactos como el que hubo entre Paz Estenssoro y Banzer del 85, el Pacto por la Democracia, a cambio de nada para superar la crisis de la hiperinflación que se vivió en el gobierno de Siles. Y el caso de Áñez creo que te muestra no solamente una mala gestión no solamente de gobierno, sino que también de comunicación y una muy pésima campaña, ¿no? De hecho, están en una bajada terrible que es probable, y esto anótenlo, que Áñez siga bajando, posiblemente repite el 4% de Óscar Ortiz, o también se podría estar jugando perder pues la sigla como tal, que eso sería catastrófico, porque ya ninguna opción. Y eso, Chi está manteniéndose, al igual que en la próxima elección, en el caso de La Paz, por ejemplo, Chi le puede arrebatar entre un diputado a dos diputados plurinominales a la gente de Juntos. Entonces, a partir de ahí, más lo que te muestran en que existe una posibilidad de que el MAS gane en primera vuelta, el voto se va a reconfigurar para aquellos que crean la gente que tiene opción. Y aquí hay un dato importante y que no podemos dejar de lado, ¿no? Si Camacho sigue subiendo en Santa Cruz, no solamente le está restando votos a Áñez, también a Mesa, pero al mismo tiempo a Luis Arce. Y Chi, por la posición que tiene en La Paz, o que tiene en Oruro, o incluso en Tarija, le está quitando los centavos para el peso, junto con Camacho, a Luis Arce, para ganar en primera vuelta. Entonces, muchos están obligados a hacer campaña, en especial los dos primeros. Camacho, que seguramente va a tratar de lograr una repuntada en Santa Cruz, ya para despedir a los demócratas como tal. Y bueno, todo va mostrando que si la tendencia se mantiene, y eso que no hemos llegado a lo que es la guerra sucia todavía, es posible llegar a una segunda vuelta. Estamos junto a Roberto Márquez, quien es un importante politólogo y analista desde la sede de gobierno, analizando estas encuestas que a muchos les cayeron bien. Si yo sería Luis Fernando Camacho en este momento, estaría tranquilo, estaría recuperando la sonrisa que utilizaba para cuando se lo sacó Evo Morales. Y si sería Áñez, Roberto, yo estaría analizando de verdad en una posible declinación a la candidatura. Porque no puedes haber pasado de estar sobre los 16 puntos a estar en los 8 puntos. Yo creo que Áñez, no sé si coincide Roberto, es la muestra clara de lo que no hay que hacer en política. Los errores que cometieron es lo que no hay que hacer en política. Yo creo que es en este momento cuando uno ya va tomando y va tornando las preocupaciones del caso. Juan Pablo, vámonos con la encuesta de Tarija, que me parece fundamental que la vayamos viendo, porque aquí me preocupan estos números, Roberto. Gracias, Juan Pablo. Roberto, en Tarija gana el MAS, en teoría un departamento opositor, con el 22.9%, bueno, el 23%.
Carlos Mesa con el 20.3%, con el único aliado que tiene, que es Rodrigo Paz Pereira. Yanine Áñez con el 12%. 12%, Roberto, cuando tus aliados son el gobernador, tu ex, bueno, está el ministro de Hidrocarburos, ex presidente de UNIR, el ex alcalde Oscar Montes se alejó de la campaña de Áñez. Están los demócratas en Tarija, está Solvo en Tarija y están otros actores más. Luis Fernando Camacho con el 5.5% y Chiyun-Chun con el 4.5%. Que en la anterior elección, Roberto, Chiyun-Chun superaba el 10% en Tarija. Yo no sé por qué están así los números. Y me preocupa, Roberto, yo no sé cuál es tu impresión, tu análisis, porque prácticamente Arce gana en todos los departamentos, exceptuando Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y Beni. Chuquisaca que lo ganó Carlos Mesa, Santa Cruz que lo ganó Luis Fernando, el Beni que lo ganó Yanine Áñez, y después no ganaron más. No sé qué está pasando, Roberto. Bueno, aquí hay que considerar varios puntos sobre el tema de Tarija, ver que la distancia que hay entre Arce y Mesa no es mucha. Si te fijas la ficha técnica, y aquí está lo importante sobre Tarija, incluso Potosí y Oruro están sobre el margen de error, o sea, virtualmente hay un empate entre Comunidad Ciudadana y el Movimiento al Socialismo. Ahora, ¿qué es lo que habría que hacer? Uno de los dos, con el pasar del tiempo, se va a terminar decantando. Ojo, quien termina perdiendo, y termina perdiendo a largo plazo, sigue siendo, ¿no? Oscar Montes, el Negro Montes, que ya está volviendo a presidir UNIR de Tarija, pues va a dejar de lado el apoyo a Yanine y posiblemente vaya a pasar los votos a Carlos Mesa. Lo que a mí me llama la atención, más allá del 5% de Camacho, es que Chi, de una manera impresionante, está salvando una sigla, ¿no? Una sigla política que no es suya, que ya lo hizo con el PDC. Estaba perdida. Y ahora la está volviendo a salvar, ¿no? Al poder, al Frente para la Victoria. Y entre Camacho y Chi, a nivel nacional, incluso a nivel Tarija, le están quitando los centavos para el peso a Luis Arce. Entonces, supongo que como está la cosa y la intención de voto, quien termina perdiendo más y va a salir más perjudicada es Yanine Áñez por varios motivos, ¿no? Y esto va a mostrar dentro de la región, dentro de Tarija, van a haber fuertes cambios, ¿no? Sin ir muy lejos, William Cardoso ha pasado posiblemente a ser uno de los oportunistas más grandes del Chaco, estando el año pasado en Comunidad Ciudadana y ahora tratando de ir con algo para Juntos. Y es muy probable que no lo logren, ¿no? Es incluso en el tema del Senado, que hay una repartida de 2-2 senadores entre el Movimiento Socialismo y Comunidad Ciudadana. Pero como te digo, si te fijas la ficha técnica y ves el margen de error en los departamentos, pues en el caso de Tarija, entre Arce y Mesa están sobre el margen de error, que esto nos está indicando que virtualmente ahí tenemos un empate que seguramente se va a romper con el paso de los días, aquel que haga mejor la campaña. Es más, ya no podríamos de un voto útil o de un voto inteligente, ¿no? Simplemente deberíamos de tocar, y esto quiero que quede claro y que lo digan que es de mi autoría, en un voto resignación, ¿no? Tenemos estos dos y hay que votar por cualquiera de estos dos, independientemente de los, yo creo que son votos duros los que tiene Chi y Camacho, y estos votos que van a migrar de Áñez posiblemente a Camacho y también un porcentaje a Carlos Mesa. Importante lo que me dice Roberto. Estamos junto a Roberto Márquez, quien es una importante analista desde la sede de gobierno. Son exactamente las 7:07 p.m. Y yo me pongo a pensar, Roberto, mucha gente decía, bueno, entró Yanine Áñez al gobierno, las cosas van a ser distintas,
la política va a cambiar, la forma de hacer política va a cambiar, y yo la verdad es que no veo que haya cambiado nada. Y es lo que preocupa el día de hoy, es que yo no sé si el discurso del voto útil a Carlos Mesa le vaya a servir, Roberto, porque se está volviendo a utilizar el discurso del voto útil. Lo hablábamos con Diego Ayo hace 2 días, y me decía Diego Ayo, bueno, de una forma cobarde, Comunidad Ciudadana volvía a sacar y a difundir el video de Jorge Quiroga Ramírez del 2019, indicando que respaldaba a Carlos Mesa, cuando la realidad ya no es así. Y eso preocupa. Preocupa porque las variables, yo creo, van a modificarse mucho. Todavía faltan 30 días, más o menos, para las elecciones, un poco menos, tal vez. Y van a ir modificándose. Yo creo que la tendencia que el MAS siga subiendo... Yo creo que Carlos Mesa se va a estancar, bien lo decías tú, Roberto, Yanine Áñez va a seguir bajando, y Luis Fernando yo creo que tiene una posibilidad de seguir subiendo. Pero ahí, Roberto, yo creo que hay que analizar la posibilidad de que se pueden declinar candidaturas, no sé qué opinas tú, o no. Y hay un elemento que me dice Yerko, que me parece muy interesante, me dice, aún no están tomando en cuenta los votos del exterior, donde el MAS aún sigue siendo el MAS fuerte. Yo no sé, Roberto, tengo esos criterios, de estos elementos para hacer una puntualización y un análisis con esto. Bueno, sobre el voto en el exterior, vamos a empezar por el final. No estamos en las condiciones que nos gustaría estar o que posiblemente todos quisiéramos estar, ¿no? Hay un nuevo rebrote de lo que es el coronavirus en España. El tema de la pandemia también en Argentina, en el caso particular en Buenos Aires, parece también volviendo a un rebrote, y como el voto no es obligatorio y se corre peligro de contagio y demás, y a una nueva escalada, pues la gente va a tenerla muy difícil el decidir si es que va a ir a votar o no, y hay que considerar que en plazas como en los Estados Unidos o en España han terminado ganando un voto contra el movimiento socialismo, pero se ha ganado en lugares como la Argentina. Es más, no se van a votar en lugares como Venezuela, Irán y algún país más, que posiblemente a lo mucho el movimiento socialismo pueda rascar 1% de ese voto, ¿no? No creo que vaya a influir mucho en lo que es la contienda interna como tal. ¿Por qué? Por las condiciones externas que hay. No estamos en esas condiciones donde tú vas a poder ir a votar o llenar X cantidad de buses para que la gente en el exterior vaya a votar. Estamos en una pandemia y pues nos estamos cuidando, el distanciamiento social, aparte de que no es obligatorio y demás, va a ser que sea un poco más complicado el tema de ir a ejercer tu voto en el exterior. Lo que sí es que lo que esto en realidad te muestra es que hay que repensar nuevamente las campañas, como mencionabas en el caso de Mesa, ¿no? Es muy cómodo agarrar un video del año pasado y lanzarlo. Y esto es porque probablemente a Ricardo Paz se le están acabando las ideas o que no hay una coordinación partidaria, ¿no? Seamos también sinceros en ese aspecto. Yo veo que ninguno de los candidatos tiene un partido como tal. Más parecen clubes de amigos que están peleando por la toma de poder. Comunidad Ciudadana es el más claro ejemplo, ¿no? Grupos de activistas, el Frente Revolucionario de Izquierda, el Motet Zamora, que está por ahí, que le presta la sigla y a partir de ahí se crea la alianza. Creemos que es básicamente la figura de Luis Fernando Camacho, ya que en el tema de Potosí, por ejemplo, su candidato a vicepresidente Pumari no jala absolutamente nada y está fuera del escenario departamental, cosa que debería llamarnos la atención considerando que ha sido uno de los presidentes del Comité Cívico Potosinista. Así es. Después tenemos y el caso de Chi, que llama la atención, que está salvando a otro partido de desaparecer, Tuto, que nunca formó un partido que tuvo una estructura fuerte, no lo quieren mucho en la ADN, después vino con Podemos, ahora con Libre 21, el año pasado que, bueno, decidió hacer un
Europa y tratar de salvar la democracia. Y el caso de Áñez, que es el más preocupante, ¿no? Tenemos a dos partidos que son regionales, todos de Tarija, Solvó con el municipio de La Paz, Demócratas, que tiene, es un partido nacional, Unidad Nacional, que es un partido nacional, y que han demostrado de que no tienen gente. ¿Y a qué me quiero venir con esto, no? Tú te debes acordar, el año pasado los demócratas nos decían que tenían 300 mil militantes y que ellos tenían la capacidad de hacer el control del voto en todo IS, y que por eso ellos, independiente de su candidato Óscar Ortiz, eran la opción. Llegan al gobierno por un chiripazo, porque eso es como Áñez llega ahí, ¿no? Maquiavelo te diría que la peor forma de llegar al poder es a través de la fortuna, porque nunca te das cuenta de que ha sido por algo externo, y crees, te mientes y dices que ha sido por mérito propio. Y cuando llegan a crisis de gabinete, en vez de buscar entre esos 200.000 militantes a alguien brillante para ocupar un ministerio, o buscar militantes en los otros partidos, te traes a Branko Marinković, que no es ni de Demócratas, ni de Unidad Nacional, ni de Solvó, ni de todos de Tarija, que no suma, ¿no? O sea, no creo que los jóvenes, estos son los datos que te muestra Santa Cruz, se acuerden quién es Branko. Es más, Branko posiblemente con ser ministro estaba jugando su imagen pública para ir al municipio cruceño, pero con los datos que te da Santa Cruz, pues muy poca gente se acuerda de quién es Branko Marinković. Y es más, hay como una etiqueta que tiene Branko Marinković que no lo hacen apetecible para la gran mayoría de la gente en el occidente. Y ese es un error garrafal entre muchos errores que se han cometido. Sin ir muy lejos, la metida de pata de Samuel Doria Medina por decir joven cruceño con gorrita. Bueno, las gorritas están ahora en el tercer lugar y ellos están en una bajada que parece inevitable como el amanecer. Importante lo que dice Roberto Márquez, que nos saluda desde la sede de gobierno. Roberto, yo te voy a hacer una aclaración para que a futuro no haya más confusiones. El jefe de campaña del MAS no es Evo Morales, es Arturo Murillo. Roberto, por favor, el mejor jefe de campaña, y a donó, ¿no? O sea, no cobra un mango, lo hace gratis, lo hace por amor al deporte. Hace un par de semanas, Roberto, yo decía, bueno, creo que Jeanine Áñez, el partido de Jeanine Áñez es el primer partido político en la historia de Bolivia que hace todo lo humanamente posible por no ganar una elección, porque normalmente te esfuerzas por ganar la elección, normalmente le pones ganas, como diríamos la gente del MIR, le pones mística al asunto, pero estos hombres y mujeres, yo no sé qué están haciendo, Roberto. Me parece muy interesante tu análisis, me parece esencial tu análisis, hay que ir entendiéndolo, bueno, hay que ir entendiéndolo en base a lo que va a ir avanzando la campaña electoral en las próximas semanas. Yo la verdad es que ya no espero nada de Áñez, como dicen, bueno, no esperaba nada de ti, lograste decepcionarme. Y es que tal vez en un par de semanas, Roberto, nos saquen otro caso de corrupción, nos saquen otro caso de respiradores, otro vuelo humanitario, yo no sé, Roberto, la verdad es que no sé qué esperar. Áñez la tiene muy complicada, ¿no? Y estas encuestas hay que ir sentándolas mejor, hay que ir entendiéndolas mejor, porque, y esta es la última consulta que te voy a hacer, Roberto, es respecto al voto. Jubileo sacaba hoy día en tu voto, decía, bueno, en votos válidos el MAS obtiene 40%, eso nos quiere decir que el techo del MAS más o menos va a estar entre el 40%, Roberto. Y el techo de Mesa es el 26 en votos válidos, Camacho el 14 y Áñez el 10. ¿Nos puedes explicar un poco sobre los votos válidos, Roberto, por favor? Hay que ver con pinzas esto de los votos válidos, ¿no? Porque se dejan de lado los votos nulos y blancos, y se supone que de acuerdo a los votos que ya tienes, que era antes de los válidos, la intención esa, pues vas sumando de acuerdo a lo que crees y la proyección que sacas, ¿no?
Y esto podría ser utilizado incluso por las campañas para, y aquí lo que entraría, y voy a ser así tajante, ¿no? Es la estrategia del miedo, que alguien debería de utilizarla, ¿no? O sea, no puede ser que haya existido tanto desgaste el año pasado por gran parte de la población boliviana. Y resulta que ahora, pues, del mal gobierno que es manejado por Áñez y compañía, pues el movimiento socialismo está demostrando que tiene un voto bastante duro y que posiblemente yo lo considero que es un techo porque esto va a cambiar y porque gran parte de la gente, pues vamos a ir a lo que mencionaba hace un momento, ¿no? El voto resignación, o sea, no hay más, tengo a dos para elegir y no hay más. Y el trabajo que hacen Camacho en Santa Cruz, que resta votos a todos y por un lado frena a Lucho Arce también, y restando a Áñez y a Mesa, y por el otro, los centavos que los va recogiendo Chi, que es impresionante, ¿no? O sea, tienes un 4%, Chi tiene un 4%, y está salvando un partido que no sabíamos que existía hasta que se presenta una elección nacional, y Tuto Quiroga, junto con Chichiciles, están enterrando al movimiento nacionalista revolucionario. O sea, esto es de película, ¿no? Se viene un nuevo escenario político. Muchos de estos actores que están en esta elección y que si no ganan, como en el caso de Juntos, se van a jubilar. No, no tienen más. Es más, si Carlos Mesa no logra ganar, no va a llegar a una próxima elección por el tema de edad, ¿no? Entonces, hay que considerar todas estas cosas y tomar en cuenta, por ejemplo, que ayer se ha presentado un nuevo padrón electoral. Después de la auditoría que hizo el Tribunal Supremo Electoral con apoyo internacional y con observadores de la Organización de Estados Americanos, que parece que no ha sido muy interesante para los medios de comunicación ni para la gente de las mismas campañas, ¿no? Y hay que considerar que se va a venir unas semanas de guerra sucia que van a ser muy intensas, porque es muy posible, yo estoy seguro, de que van a salir a la luz pública, por ejemplo, las declaraciones de los ex vocales del TCE, de Choque, de Costas, que van a golpear todo el tablero y todo el escenario. Y considerando estos números también, es muy posible, de que alguno de los candidatos que están del 2 para abajo terminen declinando su candidatura. Entonces, habría que ver qué hacer. Lamentablemente, como tú lo has mencionado, el mejor jefe de campaña del movimiento al socialismo es el innombrable de Arturo Murillo y el mejor jefe de campaña de Luis Fernando Camacho es Samuel Doria Medina, ¿no? A todos parece que nos gustan los gorritos de béisbol, más aún si uno se considera joven o no. Y hay que considerar algo que es muy importante en política, que tiene que ver con los códigos que hay entre políticos, que Maquiavelo siempre los ha sabido resaltar y que en el arte de la guerra, estoy hablando de memoria, capaz me equivoqué, lo menciona claramente. No importa que tu oponente sea pequeño o demasiado inferior, están casi a la misma altura y tienes no solamente por amor propio, sino que en tu búsqueda de poder mostrarle algo de respeto. Ese pequeño error cometido por Samuel, pues básicamente está terminando de sepultar la campaña y la gestión de Áñez, y posiblemente cualquier chance que tengan a futuro, incluso en las subnacionales, a los integrantes de esta alianza. Entonces, ese infantilismo político no solamente podemos echarle la culpa y decir es que son los muñecos de Comunidad Ciudadana o es la gente del MAS que tiene una mediana formación, sino también que es parte de la gente que está en el Ejecutivo y posiblemente también es parte de Camacho y de todos los que están en competencia. Entonces, esto se va a modificar y yo, por lo que veo y por las proyecciones que se pueden hacer, es muy posible llegar a una segunda vuelta. Es el fin de ciclo para muchos y es un nuevo comienzo con nuevos actores donde ojalá los jóvenes se dediquen a investigar un poquito más allá del ímpetu activista, sino de ver cómo proponer una Bolivia. Y claro, aquí sería lo lamentable, ¿no? El MNR, como partido histórico que ha estado más de 68 años con su revolución, que la recuerda todos los años, más de 60 años en la historia del país, pues vaya a desaparecer
y eso es por el mal trabajo que han tenido sus últimos dos jefes nacionales, como ser Eric Morón y Chichi Siles, que han perdido el olfato, que han perdido la mística, que han perdido la escuela, que es a lo que te referías, ¿no? Los símbolos que son muy importantes y que carecen mucho. Hace poco, en este mes de septiembre, se estaba recordando el 49 aniversario de la fundación del Movimiento de Izquierda Revolucionario, con ese himno que era del APRA en el Perú y que se lo terminan adoptando y que realmente levantaba el espíritu de todos, ¿no? Que eso es algo que está faltando en esta campaña y que ahora los está obligando a que todos los candidatos salgan en busca del voto, pero ya también la gente está viendo que solamente hay dos opciones y que el resto va a jugar un papel importante y que Camacho puede tener el voto duro, no solamente en el Senado, ¿no? El voto de oro en el Senado, sino también en la Cámara de Diputados, porque independientemente de que coloque un buen número de pluris, yo estoy seguro de que en Santa Cruz va a sacar la gran mayoría de uninominales. Y que los demócratas y juntos, pues ha terminado en el Beni, y eso, ¿no? Porque los datos del Beni son bastante interesantes. Tendría apenas dos senadores con otros dos senadores que posiblemente sean del movimiento socialismo y casi estarían a la par, y eso te muestra el fracaso de gestión gubernamental, de comunicación gubernamental, de campaña, y de que, bueno, han pensado de que llegaron para quedarse cuando en realidad la gravedad los está bajando, y ojalá les recuerde de que son un gobierno transitorio y que deberían de haberse comportado como un gobierno transitorio. Bolivia ya no quiere presidentes candidatos. Importante, importante lo que nos dice Roberto Márquez desde la sede de gobierno, este análisis sobre las encuestas. Roberto, muchas gracias por tu visita, tus palabras de despedida y tu última reflexión. Yo encantado, un gusto saludar a toda la gente que está ahí en Tarija viendo tu programa. Y bueno, considerar que el 18 de octubre, más aún de que estas encuestas van a cambiar, ten la seguridad de aquello, el momento que vayan a votar, pues estén conscientes de que van a tener su papeleta, Dios, el ánfora y su conciencia, y van a tener que estar en la obligación de hacer la mejor elección posible, porque nos estamos jugando el futuro de todos, y ojalá que la nueva camada de políticos que viene, que van a ser ahora sí los jóvenes los que tomen ese papel, se preparen un poquito y dejen de lado el griterío activista, que es lo que está haciendo mucho daño en lo que es o en lo que era la oposición al movimiento del socialismo, y el MAS está en esa búsqueda de reinventarse para ver qué puede hacer más allá, porque va a ser un actor gravitante en lo que queda de años de aquí en adelante dentro de lo que es la política boliviana. Un gusto nuevamente, André, un saludo a la gente de Tarija, y bueno, cuando tú quieras, estamos por acá. Y hay que analizar todavía mucho más, Roberto, porque usted recuerda cuando hablábamos en la sede de gobierno, analizábamos también de quiénes se van a jubilar de la política, y me parece que ese es un tema que lo tenemos que hablar, Roberto, porque después de esto muchos se jubilan de hacer política y yo creo que ya no hay vuelta atrás. Pero bueno, ese es otro tema que lo vamos a tocar. Estoy seguro, Roberto, que lo vamos a comentar. Perfecto. Muchas gracias por su visita. Hagámoslo el 20 de octubre, porque ahí vamos a saber quiénes ya están fuera. Me parece perfecto. Un fuerte abrazo, Roberto. Cuídese mucho, ¿ah? Un abrazo a Tarija. Gracias por todo, André. Juan Pablo, nos quedamos, Juan Pablo, con esta importante entrevista. Mucha participación por parte de la gente. Muchos comentarios a favor, en contra de estas encuestas. Bueno, muchos diciendo Áñez no debería seguir, Arce va a ganar, que son, lógicamente, comentarios aceptables dentro de lo que es la participación democrática. Será hasta el día de mañana a las 5 de la tarde que vamos a retomar nuestro programa A Fondo con Andreu Mérez. Muchas gracias a toda la gente que se ha conectado. Un fuerte abrazo. Descanse y cuídese mucho. Muchas gracias al mago tras de cámaras, Juan Pablo. Un fuerte abrazo. Porque quedarnos en casa es responsabilidad de todos. Ahora puedes recibir mayor información de nuestros vehículos y facilidades de financiamiento de manera online. Visita nuestra página web
www.hyundai.com.bo. Elige tu modelo y regístrate para que un asesor se comunique contigo. O comunícate con el WhatsApp 7787-3773. Hyundai, con el respaldo de CarMax en toda Bolivia. Nunca fue más oportuna. Nuestros adultos mayores, los más vulnerables, los que más sufren, los que se juegan la vida en esta pandemia, hoy reciben un alivio. La canasta alimentaria está llegando a cada uno de ellos. Para ayudarlos a superar este difícil momento y aportar con alimentación a sus familias. Además, con la canasta alimentaria se reactiva el sector productivo tarijeño, conservando y generando nuevos empleos. Vamos a vencer esta pandemia. Tarija puede. Subgobernación de Cercado. Gestión Johnny Torre. Volveremos a darnos las manos. De ti depende, hermana y hermano. Que tus familiares sigan sanos. Y que todo esto no sea en vano. Cuídalos bien si los quieres a tu lado. Yo te cuido, tú me cuidas. Solo así lo podremos lograr. Por nuestra vida y nuestros hijos, hagamos un pacto social. En tu casa, tu familia y tu barrio, en tu ciudad y comunidad, ayuda a los que están en primera línea. Cumple las medidas de bioseguridad. Yo te cuido, tú me cuidas. Solo así lo podremos lograr. Primero está la vida, Tarija vencerá. El órgano electoral ha saneado el padrón para las elecciones de octubre. Los fallecidos fueron depurados, quienes no votaron en los dos últimos procesos consecutivos, inhabilitados, y los nuevos votantes jóvenes, incorporados. El padrón biométrico toma las 10 huellas digitales y registro biométrico facial de cada persona, imposible de suplantar o duplicar, para garantizar un ciudadano, un registro, un voto. ¿Quieres conocer más del padrón? Visita el Laboratorio de Integridad Electoral en los 9 seres y departamentales y obtén las estadísticas que desees. Democracia la hacemos todos. ¡Se va la primerita! Todo producto con la agua, claro que vivimos. Sin agua ya no vivimos nada. Y esto va a beneficiar a muchas familias porque lamentablemente ha estado lleno de sedimentos. Soy de aquel pueblo de las flores. Y eso es que queremos mejor, que tener agua y poner productos. Productos para la ciudad. Lo agradecemos, mil gracias al doctor René Valdés. Que Dios le colme de bendiciones y que siga luchando por el bien de la familia más necesitada. Ya la moda de mi tierra, zapatea, Gestión René Valdés. El efecto UPDS es entender que el cambio empieza en ti y repercute en tu entorno. Es entender las necesidades de nuestros estudiantes y apoyarlos. El efecto UPDS es comprender que debemos seguir aprendiendo sin importar la distancia. El efecto UPDS es formar profesionales más humanos que hoy el mundo los necesita más que nunca. Universidad Privada Domingo Savio. 20 años formando profesionales más humanos.